soy Leonel Franco Salazar, de Jardín, Antioquia. Nací en el año 1921, o sea que tengo 90 años. Llegué a Bogotá, demoré de Jardín aquí 4 días. Salí de Jardín, llegué a Andes caminando a pie porque no había carretera, ni tenía con qué pagar un caballo. De Jardín a Andes me gasté 3 o 4 horas echando pata. De Andes a Bolombolo cogí carro y ahí cogí tren a Medellín. De Medellín cogí tren a Puerto de Río. Tuve que ir a la alcaldía a pedir que me regalaran un pasaje porque no tenía con qué pagar el pasaje del tren. Entonces me dieron una boleta para viajar gratis en el tren. Que yo venía sin trabajo, sin plata, sin nada, con 16 años apenas. En Puerto de Río me tuve que quedar 2 días esperando porque había salido la camioneta que salía para el, esperando el barco. Llegó el barco, el David Arango. En ese barco viajé el día y la noche hasta Puerto Salgar. En Puerto Salgar cogí tren a Bogotá, a Barbosa. Barbosa queda en Santander, me parece, sí. En Santander volví a coger tren a Bogotá. Llegué aquí por la noche. Me instalé en un hotel en la estación de La Sabana, que en ese tiempo la dormida me valió 50 centavos. Ustedes pues ya no deben saber qué son ni 50 centavos, ni idea. En ese tiempo todo era a base de centavos. Por ejemplo, un aguardiente valía 5 centavos. Un paquete de cigarrillos Piel Roja, que era el más caro, valía 15 centavos. Entonces el hotel de 50 centavos no era de lujo, pero era un hotel, Albino Hotel en Bogotá. Y bueno, ahí dormí. Al otro día me levanté, tenía que coger tranvía para llegar al centro. No sabía cómo se cogía el tranvía, no conocía los tranvías. La señora del hotel me regaló los 50 centavos porque no los tenía para pagar el tranvía. Entonces ya me bajé en donde vi más gente. Me bajé, calculé que ahí era el centro de Bogotá y me bajé. Y resulta que di calle 12 con carrera séptima en ese tiempo. Quedaba ahí el Café París, café más famoso de Bogotá en esa época. Y ese café era de unos primos segundos míos. Ahí me recibieron ellos, me dieron trabajo. Empecé haciendo aseo, lavando losa. Después me ascendieron a cantinero. De cantinero me pasaron a cajero, de cajero pasé a administrador, y ahí duré. Eso fue en el año 39, y ya en el 40 estaba de administrador. Duré hasta el año 48, 47, hasta el 31 de diciembre del 47, que me retiré. Ya puse negocito en Bogotá, por allá un cabecito en la carrera 13, en la Capuchina, frente a la iglesia, tomé arriendo un cabecito. Y el 9 de abril del 48, como ahí quedaba al lado el SIC, en ese tiempo figuraba era el SIC, que era el Servicio de Inteligencia Colombiano, me lo saquearon, no me dejaron sino el local, que no era mío. Entonces quedé sin nada, pues ya a buscar trabajo otra vez. Volví, me coloqué nunca en el café porque me había retirado el café de los primos. Y ya volví a pedir trabajo, como el Café de París lo quemaron en el medio de abril. Entonces ya ni modo de pedirles trabajo a ellos otra vez porque el café se lo quemaron con local y todo. Entonces desapareció todo lo del Café de la Séptima. Y volví a trabajar con el primo segundo cuando él ya consiguió otro café frente a donde mataron a Gaitán en el 48, que se llamaba el Bar San Francisco.
a todo el frente donde mataron a Gaitán. Ahí estuve trabajando con él 2 o 3 años y tuve la inteligencia de casarme. Conseguí una novia y me casé con una campesina de jardín. Ella campesina, yo también nací en una vereda de jardín. No nací en el pueblo y no en una vereda, y ella en otra, no más que 2 campesinos. Bueno, ya duré ahí, me casé y ya empecé a trabajar. Y quedó ya la mujer embarazada, a los 15 días de casado quedó embarazada. No le di tiempo de nada, ni de ir al baño. Bueno, trabajé ahí con el hombre unos 3 o 4 años. Y ya puse un negocito por allá en la Caracas con la calle Segunda. Fundé un cafecito que se llama el Bar Ideal, todavía existe. Y lo exploté unos días y después lo vendí y me fui a vivir a Jardín. Y allá ya con la rentica que tenía, que eran unos intereses, no me alcanzaba para vivir en Jardín, entonces me vine otra vez. Compré media camioneta. Con un amigo compramos una camioneta en compañía. Y me puse a repartir colchones y muebles con un hermano. Él manejaba la camioneta y yo era el volteador, el ayudante. Y con eso creo que fue la parte en Bogotá donde más feliz que yo he tenido. En ese tiempo trabajando en eso y me iba muy bien. Y en esas salidas por aquí a pasear los domingos, ya los domingos salía yo con la familia, ya tenía 2 hijos. Salía por aquí al norte y me venía ya para Parque Socó a comer carne asada ahí, que en ese tiempo no existía el parque, sino que era eso ahí, terreno con el río, y ahí se ponían unos asaderos de carne en el piso. Entonces a mí me gusta mucho la carne y sobre todo la carne asada. Yo venía a comer ahí carne con papas y un día le dije a mi hermano: hombre, vámonos a dar una vuelta aquí para el norte, conozcamos por aquí esto. Me vine y pasé por aquí cuando vi este rancho. A mí me gustaba mucho todo lo antiguo. Me quedé viéndolo y le dije: hombre, mira qué cosa tan hermosa ese rancho. No, me quedé mirándolo y estaba abandonado. Dijo: hombre, lástima que lo están dejando caer. Pero va, qué belleza, hombre. No, bueno. Bueno, dimos la vuelta así para Zipaquirá y digamos, allá. Y me quedé pensando y, hombre, qué sitio tan lindo, esa casa. No, yo voy a bregar a conseguirme esa, a ver cómo es, de quién es eso que está abandonado. Eso seguramente lo venden. Y averiguando, supe quién era el dueño y entonces me conecté con él. Y dije: hombre, proponer aquí un negocio y vivir aquí, como ya esto sería una maravilla. Y así fue que me puse a conversar con el hombre. Yo ya tenía una casita en Bogotá, en el barrio San Isidro, la carrera novena con calle 30 Sur. Era una casita con un solar muy grande y yo tenía ya en la casita gallinas, tenía perro y puse un... La casa es de esas de terraza, entonces la hice forrar en unas tejas curvas y ahí puse un criadero de pollos. Entonces con esos pollos y esas gallinas, la señora, ella iba y vendía los huevos, los cambiaba por carne, por frijoles, por maíz, todo lo que se necesita, de todo el mercado. Yo le decía: coja usted los huevos y mantenga la casa. Como no teníamos que pagar arriendo ni nada. Y yo trabajé con la... Entonces ya resolví montar el negocio aquí. Estamos hablando de 1962, o sea, hace 49 años. Y dije yo: no, yo vendiendo morcilla ya, la que venda, y si no, nosotros comemos morcilla toda la semana y con eso no tenemos que pagar arriendo. Yo arriendo la casa aquí y,
y con la morcilla que venda allá por los casticos. El ilusionado que iba a vender morcilla por cantidades. Hasta que monté el negocio, eso es muy sencillo porque yo me fui allá al pasaje Rivas y allá conseguí estas mesas y tabletes, unos tabletes de baqueta y los manteles y los repartimos aquí, bueno, y unas ollas y en la cocina y empecé y lo inauguré un viernes. Y muy bien, vino mucha gente y nos emborrachamos, pues, no me acuerdo de nada de la borrachera, el otro día me levanté en la borrachera al sábado a atender y me acuerdo todavía, vendí 300 pesos. Pero 300 pesos de la época, estamos hablando de hace 40 años. Entonces ya era bastante plata, pero yo estaba contento con unos 300 pesos. Y es que el plato más caro era, por ejemplo, un sancocho o un ubrizol le valían 4 pesos. Entonces para vender 300 pesos, pues había que vender 75 sancochos. Ya tenía los frisoles, el sancocho, todo lo que es comida antioqueña. ¿Y la morcilla? La morcilla primordial, primero que todo la morcilla. Bueno, y las arepas delgadas con mantequilla y quesito, y hechas a mano y en carbón. Pues eso es lo que le da el sabor, sabor especial a la comida, lo da el carbón o la leña. Bueno, los 300 pesos, yo me sentí satisfecho con esa primera venta. Al domingo ya vendí un poquito más, ya subí como a los 400. Bueno, en semana pues diríamos aquí, entonces algo se vendía, pero no era una cosa que valiera la pena. Pero entonces el negocio fue cogiendo fuerza, y entonces ya de pronto comenzaron a parar aquí. Por ejemplo, uno de los primeros que vino fue Juvenal Betancourt, que tenía un programa en televisión que se llamaba Así es Colombia. Y entonces él me dijo, hombre, este negocio está muy bonito, muy simpático y es un negocio típico antioqueño, lo que se dice. Usted no quiere que yo lo que presente en televisión. Y él, claro, pero yo no tengo que pagar. Listo, le dijo, no, es que no me tiene que pagar, yo lo voy a llevar allá. Usted hace lo que yo le diga y bueno, listo. En ese tiempo yo tenía un mico que se llamaba Pacho. Tenía el mico aquí y bueno, después les cuento por qué les digo el nombre del mico. Y resulta que lo vimos y me dijo, lleve el mico. Y si tiene por ahí una burra o un burro, también llévelo. Y así fue que me consiguió. Yo tenía aquí ya una burrita, la llevamos y llevamos el mico a la televisión. Comenzamos allá a preparar las arepas y a hacer todo lo que es un negocio. Y eso fue, pues, no, imagínense, en televisión, y cuando ya pasó televisión, empezó esto a llenarse. Pero a llenarse. Y eso fue ya que estaba vendiendo 1.000 pesos, que ya 1.000 pesos era una cifra muy considerable. Es que 1.000 pesos vendiendo platos de unas sopas a 4 pesos y una carne 7 u 8 pesos. Pues para vender 1.000 pesos ya que mover mucho la angarilla, como decimos nosotros. Yo francamente que éramos, yo creo que éramos 13 o 15 empleados, porque todos los varados de Antioquia, los amigos, llegaban aquí, yo los recibía a todos. Y que los antioqueños tenemos eso, que donde hay un antioqueño es como los moscos, cuando hay miel por ahí que comienzan a llegar todas ahí. Aquí comenzaron a llegar y eso fue que cuando, y con la televisión, pues, y todo el que llegaba yo aquí lo acomodaba, y como la casa es tan grande, acomódese aquí, acomódese allí, allá atiende, y cada uno atendía 2 o 3 meses. Y eso fue, llegué a tener 25, porque esto se llenó aquí de varados, de caritativo y recibiéndolo a todos.
Bueno, el negocio fue cogiendo fuera hasta que se llegó el momento en que era el negocio más nombrado en Bogotá, por lo típico y por todo, cogió fama, pues que aquí traían reinas de belleza, aquí venían los... Mira, aquí estuvieron los de la Junta Militar cuando lo Espinilla, aquí domingo, tres de ellos al tiempo almorzando aquí, que se encontraron aquí. Aquí venía casi cada 8 o 15 días el doctor Mariano Espina Pérez, que yo no sé para dónde pasaba, y doña Berta pasaba mucho por aquí, venían aquí. Nunca vinieron juntos. Yo no sé, ellos tenían una política, como se diga, de no andar juntos. Seguro por si le echar mano al uno para quedar el otro suelto. Entonces doña Berta venía aquí con frecuencia, el doctor Mariano también venía, se sentaba, me sentaba, no comía sino mazamorra, mazamorra antioqueña, claro. Bueno, esa época y el doctor Alfonso López estuvo aquí un día, se le hizo muy caro un aguardiente de 50 centavos, porque imagínese que el aguardiente, por ejemplo, un aguardiente hablando del pueblo mío, allá valía 10 centavos. Y aquí valía 50. Entonces el doctor López llevó a poco aquí un aguardiente de 50 centavos. Yo, ¿por qué tan caro? Le dije, doctora, que si se quiere tomar un aguardiente aquí, tiene que pagarlo a ese, si no, no se lo toma y listo. Bueno, eso es quedó. Juvenal Betancourt venía estando de presidente, venía él mismo manejando el carro, ya estaba en Alto Grande. Se venía aquí en un carrito, un automóvil ahí. Sencillo, él mismo con el ministro de, me parece que era un ministro caldense, yo no sé, no me acuerdo el apellido, que era muy aguardientero, y llegaban ellos dos, se sentaban, él pedía una arepa y una mazamorra, y el ministro pedía un aguardiente. Entonces, el estadio venía aquí con frecuencia, siendo presidente sin escolta, ellos dos solos, entonces, imagínense, presidente por allá está. Restaurante popular. Bueno, ya después, y hoy en día pues no tengo sino ese dueto ahí para, y la venta de trago aquí sí, no digamos que ya acabó un 100%, pero sí un 90% de trago. Entonces ahí se ha sostenido el negocio en esa forma. Y la casa, mire, a mí me contó, cuando yo compré esta propiedad en 1962, la compré, o hice el negocio que la cambié por la casita de San Isidro. La cambié a la casita de San Isidro, que me había costado 17 mil pesos. Oiga, una casa con un solar de 500 metros, el solar, que era grandísimo. De 500 metros, y me valió, y tenía local, ventanas para la calle y local, y me valió 17 mil pesos, 10 mil que pagué de contado y 7 que me hice una hipoteca en el banco detrás hipotecario. Y ahí me fue la onda. Le estaba contando, era que ¿de cuántos años tenía en total la casa? ¿Y cómo había comprado acá? Estamos hablando del año 1962. Entonces vine y recibí la casa y un señor, esa casa vieja que se veía allá a lo lejos, esa casa era el único vecino que había por aquí. Entonces vino el dueño, que era un señor por ahí de 82 años, don Tomás Calderón, muy conocido por aquí, todos estos pueblos. Vino aquí a presentarse como vecino y a conversar conmigo, y entonces me dijo, hombre, ¿usted de dónde es? Y le dije, no, yo soy de Antioquia, le conté cómo era. Ah, usted también es paisa, sí, claro, paisa. Mire, aquí hubo unos paisas viviendo y se sacaron un entierro. De manera que, y aquí quedan dos entierros todavía. Y le dije, ¿cómo ha sido, Tomás? Cuénteme a ver cómo es la cosa. Y yo, a ver, cuando la batalla, a mí me dijo él, a mí me contó mi abuelo. Él tenía 82 años en esa edad, y que a él le había contado el abuelo. Entonces el abuelo él podía ser de cuántos años, de por allá de los principios de 1800,
no, bueno, de 1700 él, porque estamos hablando del 62, 1900, y a 1800, de 1800 era el papá. Y el abuelo, pues tenía que ser de 1700, entonces, que le había contado el abuelo que cuando terminó la batalla de Boyacá, en 1819, el camino era por aquí, por el pie de la montaña, por esta. Y aquí bajaban, por esta, aquí hay una carreterita destapada aquí, por ahí, por aquí bajaban. Y entonces aquí era un paradero, pero eso se llama una posada. Y que era de tres españolas, tres mujeres. Esto era más grande, era casi el doble de lo que es ahora. Lo que es unas tapias que había, todo eso estaba en ruinas, y eso lo tuve yo que tratar de tumbar. Que aquí había llegado el Libertador con la tropa por aquí, habían bajado aquí y que aquí había parado Bolívar. Le contaba el abuelo a él. De manera que aquí estuvo Bolívar en esta casa. Y entonces, según eso, estamos hablando de 1819 y ya existía aquí un negocio viejo. Entonces esta casa es de 1700, del siglo XVIII, de la época todo. Porque le ha puesto este forro en guadua, porque de resto, estos palos todos, ahí ve usted que son burdos, son redondos, y aquí donde asoma la parte que se ve sin la guadua, ahí se dan cuenta ustedes que eso está amarrado con bejucos y con cueros. En ese tiempo no tenían ni alambre ni puntillas. Entonces todo era amarrado. Los palos, todo esto. Y los palos que se han cambiado, que son muy poquitos. Hay palos de esos de sarro. Ahí hay uno junto a la cocina, es original. De resto, lo único que se le cambia cada 5, 6 o 7 años, hay que cambiarle lo que se llama la paja que va encima, porque lo que es el tamo este que asoma por debajo es tamo de trigo, eso es eterno, eso no tiene acabadero. Mientras no se detenga el agua en el tamo no se pudre, no se acaba. Entonces, cuando yo compré la casa tenía varios huecos, por ejemplo, este aquí, esta parte aquí era un hueco arriba, entonces me tocó reconstruirlo, poner gente de la región para que reconstruyera. Estos pisos son por debajo, son en pura piedra, no que yo le puse el ladrillo que se veía muy, podía ser aseo, pero era pura piedra, eso es pura piedra. Aquí donde está el museo, ahí tenían unas gallinas, eso también el piso. Todos tienen. Esto, como le digo yo, ya son unos iconos que todos tienen más de 100 años, pero mucho más de 100 años. Todo de la cultura paisa. Sí, todo de la cultura paisa, eso era de todo, es de campesinos. Ahora aquí sí puede apreciar, ustedes pueden apreciar el techo como es. Mire que todo es amarrado en madera redonda. No es madera cerrada. Empezando por estas vigas que se atraviesan aquí, vean, que son originales. ¿Qué es lo más nuevo que tiene aquí? Nuevo aquí. Lo más nuevo puede ser este par de instrumentos, ¿no? Mire, esta bandolita, esto se llama una bandolita. Mire la hermosura. Esta bandolita era de mi abuela. Aquí tocaba ella. Tiene las cuerdas originales. Ahí está como. Este tiplecito sí es. Ya es más nuevo, pero también es muy antiguo. Pero esta era de mi abuela. Se llama una bandola. Y si mi abuela estuviera viva, pues imagínese que si mi mamá estuviera viva estaría de 115 años. Y mi abuela por lo menos de 150, ¿no es cierto?
¿Y cada cuánto compra artículos para el museo? No, esto yo lo recogí cuando monté el negocio, cada que iba al pueblo mío, me traía alguna cosa. Mire, ese par de baúles, que eso no se llama baúles, se llama atillos. Esos estuvieron enterrados en la Guerra de los Mil Días. Esa Guerra de los Mil Días fue en 1900. Entonces, el papá del que me vendió eso a mí, me contó que ahí tuvo enterrado, él era un potentado allá en el jardín, tuvo enterrado eso en la montaña donde vivía, tuvo enterrado eso varios meses, porque eso es de cuero. Ahí tiene las iniciales en estoperoles, se llama eso, Daniel Aguirre, se llama el señor. Eso también el piso, ahora es de tabla, pero en ese tiempo era de piedra. De resto, todo lo de la casa está, las puertas son originales. Te ves esas puertas que no son con bisagras, sino con unas cosas hechizas de hierro. El museo ya sí es más que todo de los antepasados míos. Por ejemplo, ahí está la cuna en que mecieron a mi mamá. Que si mi mamá estuviera viva, pues yo tengo 90 años. Y ella me tuvo ella me tuvo a mí de 24 o 25 años. Entonces ella estaría de 115. Hay unas piedritas con herramientas de los indios en vía catiros, en Vera Catíos. Es una tribu que hay en Jardín, allá salió en televisión y allá tienen ellos donde viven, una vereda donde viven, que se llama Cristianía. Y allá vive unas familias de esos en Vera Catíos. Hablan su idioma, pero también hablan el español. Entonces, en ese museo está la cuna que era de mamá, está un gramófono que es de lo primero que tuvo sonido. De ahí del gramófono pasó la vitrola. Y este gramófono es de los primeros que salieron con su bocina y su pintura original. Hijos, cinco hijos que no, nosotros no, yo no, yo lo único que quería era tener un hijo. Yo me casé para eso, güey. Me dio la vida, yo tengo que tener un hijo y tengo que tenerlo esa hora que tengo que sostenerlo y criarlo bien. Y eso fue pues hacer, al trabajar y hacer el hijo, y quería que fuera un hombre. Le dije a mi esposa, pues, tiene que ser un hombre. Una imprudencia mía. La puse a ella pues a rezar y a pedirle. Ella era muy devota de San José y le pedía a San José que si que tener un hombre y que le ponía el nombre de José si nacía hombre. Bueno, nació el muchacho y resulta que sí hubo un hombre primero y lo puso José Lionel. Entonces, José Lionel, 38 años, está viviendo en Jardín, además vive en Jardín. Y vivimos, ya llevamos 58 años de casados. Y todavía estamos, creo que terminaremos juntos. Pues primero que todo, porque nosotros estamos dispuestos a atenderlos muy bien atendidos, como sabemos atender los antioqueños. Pues bien, bien, que lo que nos interesa es que se vayan satisfechos, que se coman los mejores frisoles del mundo, las mejores arepas del mundo. Mire, las arepas de aquí, una vez en una emisora que se llama La U, nombraron algo de los arrieros, y entonces uno de ellos, de esos que hacen esas entrevistas, entonces, los arrieros donde venden las mejores arepas del mundo. Y le dijo el otro, sí señor, esas son las mejores arepas del mundo. Entre paréntesis, aquí paró una vez Juan Gozaín, ojalá me esté oyendo o me oiga, porque Juan Gozaín paró aquí con sus guardaespaldas. Pidieron 5 arepas, se las llevaron al carro porque no se bajó y se fueron sin pagarlas. ¿Cómo le parece? Y ese fue Juan Gozaín con sus compañeros
sus guardaespaldas, yo no sé qué serían los que andaban con él, si eran periodistas. Mire, este arriero, este se llama los arrieros, no es arriero Semo, sino los arrieros, porque yo le puse, esto lo puse con un, y un hermano que trabajaba conmigo, le puse una sucursal. Y, y se llamaban, este era Arriero Semo y el arriero. Y resulta que él tuvo ¿qué se llama eso? La viveza, decimos los antioqueños, de registrar el nombre de Arriero Semo a nombre de él. Cuando empezaron a cobrar el IVA y exigieron sacar facturas y hacer todo, entonces me pidieron a mí los papeles, tenía que llevar un certificado de la Cámara de Comercio y fui a sacar, es que yo no sabía qué se trataba. Cuando llegué me dijeron, ¿arriero Semo? No, eso está a nombre de Héctor Franco, hermano mío. Y dije, ¿cómo así? Y él lo registró a nombre de él. Y entonces y dije, pero es que eso es mío. Y digo, hoy en día eso es de él, ese nombre es de él. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? O nada. Eso ya quedó a nombre de este. Póngale otro nombre o si quiere conservarlo de los arrieros, pues póngale otro nombre, pero arrieros hemos, no puede utilizarlo usted. Entonces, le dije yo, bueno, entonces voy a registrar los arrieros. Entonces te llama los arrieros. Los arrieros. Sí. Originalmente sí era Arriero Semo, que ese nombre es de una canción antioqueña, que no olvides que Arriero Semo y en el camino nos encontramos. Entonces me un abrazo y una cosa muy típica y bonita, muy paisa. Es que ya invito y espero aquí a todos los turistas nacionales, extranjeros y todo el que quiera venir aquí, con plata o sin plata, porque si viene sin plata, la cuestión es que traiga anillo o reloj para que lo deje como prenda de la cuenta. Pero que venga para que se coman las mejores arepas, los mejores frijoles, el mejor sancocho, toda la comida antioqueña y alguna que otra de Cundinamarca, porque la sobrebarriga de aquí no es sobrebarriga de Cundinamarca, sino sobrebarriga antioqueña. Porque la mejoramos con la aquí de la sabana, la mejoramos. Y aquí todo lo que se prepara es con leña y con carbón. Y con el cariño que lo hacemos todo. Y tenemos muy buena personal para atenderlos, con todo cariño, con todo respeto y con buenas atenciones. Artista y labrigo, el chico de la montaña, tengo perro ladrantío, machete de ruana, tipiri que acullaba buco en su parte pentagrama, siento de cielo colono de mi cabaña. Artista y la vi, manchipo de la montaña, tengo a perro labrantío, machete carrero ahora. Mi nombre es Álvaro Franco, soy el tercer hijo de Leonel, el fundador de este restaurante. Estoy viviendo acá en esta casa desde que tenía 7 años, toda mi vida hemos estado acá. Hemos heredado todo el estilo para atender a la clientela y todo lo que representa para nosotros este restaurante ha sido nuestra vida.
estamos dedicados en un 100% a atender a la clientela, a todo el turismo de Colombia y del exterior. Invitamos a todos los tocancipeños y a todo Colombia en general que conozcan nuestro restaurante, nuestro estilo de atenderlos y nuestras costumbres paisas, nuestra comida, que nos hemos sostenido casi por 50 años. Esperamos pues que nos visiten por acá para atenderlos muy amablemente.